Hello, 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 and good evening, ladies and gentlemen. Welcome to tonight's English class. How are you tonight? I'm fine, teacher. And you? I'm not so good today. I'm not so good today, guys. Les voy a pedir disculpas. Esta noche no podré compartir mi cámara. Por motivos de salud, su servidor se siente un poquito mal, por eso no voy a compartir cámara, pero siempre haremos el mayor esfuerzo para ayudarles, ¿ok? Así que les pido mil disculpas. Ustedes sí tienen que compartir cámara, ayúdenme con eso, ¿eh? Please, me he reportado que estoy un poquito mal, ¿ok? Pero espero ayudarles, ¿ok? Lo más que podamos. Esta clase va a ser súper participativa, hablando de speaking wise. Les voy a pedir que estén listos con sus micrófonos, tengan su cuadernito listo, van a hacer unos apuntes. La preparación es en la primera media hora. En la segunda media hora, ustedes van a hacer, bueno, se van a lucir. Aquí ustedes. Pues en las clases ustedes son los protagonistas, ¿verdad? Ustedes son los que tienen que lucirse. All right. Así que díganme, ¿qué es lo que hemos visto el día de ayer? ¿Qué aprendimos? The hours. The time, okay. The time, Okay. okay. What else? ¿Qué más? W question present continue. Yes. WH questions with present continuous. Antes de irnos a las WH questions with present continuous, a ver, Edith. Los sonidos de cómo también la pronunciación. La intonation. Es cierto, vimos rising intonation, que era la entonación hacia arriba, usualmente las yes no questions, ¿se acuerdan de las yes no questions? Y la falling intonation, entonación hacia abajo, cuando es WH word question. Ahora, cuando hablamos de yes no questions, estas son preguntas de sí o no. Básicamente, se usan solo para confirmar información. Solo queremos saber sí o no. No quisiéramos saber mucho más, aunque sería bienvenido. ¿Ok? No es un escenario en donde nos vamos a expandir realmente, pero sí tenemos que saberlo, ¿right? Así que practiquemos yes, no questions. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿cuál es la fórmula? The formula is, comenzamos con el verbo to be. The verb to be. Plus subject. Plus verb with ing. Plus. ¿Qué? Más complemento. Question mark. A ver. Comenzamos con el primer subject. El primer subject es yo. ¿Cómo se dice yo? Yeah. I. Como I. El ojo, ¿verdad? I. Entonces, para hacer la pregunta, ¿cómo sería? Am I. Correcto. Am I. El verbo to be pasa al primer plan. ¿Soy yo o estoy yo? Esa es la pregunta. Am I your English teacher? Yes, you are. Yes, you are. A ver todos. Yes, you are. Yes, yes, you are. Yes, you are. A ver. Am I swimming in the Atlantic Ocean right now? No. No, you're not. You aren't. Correcto. Podría ser, no, you're not. A ver todos. No, you're not. No, you're not. No, you're not. O, no, you aren't. No, you are. A ver, una práctica más con el subject I. Am I speaking in English in this moment?
Yes, you are. Bien. Cambiamos sujeto. Sería yes, you are. Completa, chicas. Chicos. Yes, you are. Negativo. No, you are. Yes, you are. Not you are. Am I driving my car right now? No, you are. No, you're not. No, you're not. Yes, no, you're not. 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 Am I having an English class in this moment? Yes, you are. Yes, you are. Cambio de subject. Voy con you. Yes, ¿cuál sería la fórmula? Con you para hacer la pregunta. Are you? Correcto. Are you? ¿Y ustedes responderían? Yes, I am. Yes, afirmativo. ¿Negativo? No, yes. I am not. No, I am not. Listos, listos, listos. Ok, class. Are you dancing? Yes. Are you dancing? Yes. No, I'm not. La respuesta es no, I am not. No, I am not. Ya cambié el sujeto de la pregunta. La pregunta es are you? Y si yo digo are you es para usted. Esta es eres tú o estás tú, ¿verdad? Ese es el contexto. Are you? Usted va a decir yes I am. Afirmativo. Negativo. Yes, I am. No I am not. No I am not. Va, listos. Bailar o bailando se dice dancing. Are you dancing? No, I am not. Vaya, usualmente cuando decimos una negativa, decimos la respuesta corta, no, I am not. Y luego vamos a corregir con la palabra actually. Repitamos actually. Actually no significa actualmente. No hay que traducir, hay que interpretar. Actually es para aclarar una información, dar una clarificación a la información. Entonces, ustedes me dicen si es negativa, me van a decir no, I am not. La respuesta corta, no, I am not. Y luego, la corrección. Actually, I am learning English. ¿Ya? ¿Se entendió? Okay. Yes. Va otra vez, vamos otra vez. Si es positiva, vamos a ver. Are you listening to the class in this moment? Yes, I am. Yes, I am. Teacher, yes, I am. Okay. Yes, I am. Are you watching television in this moment? No, I am not. Fantástico, sé que ustedes, o sea, para estar a salvo, solo me podrían decir simplemente no, I am not, ¿correcto? No, I am not. Pero si ustedes quieren ir la milla extra, damos la clarificación del qué es lo que estamos realmente haciendo. Porque no estamos viendo tele, no estamos nadando. En realidad estamos aprendiendo inglés. Entonces, actually, I am learning English. I am learning English. I am learning English. English. Okay. No. One more. Are you cooking? Cocinando? Are you cooking? No, I'm not. No, I am not. No, I am not. Sigan. No, I am actually, not. Actually, I am. Practicing English.
practicing English. Actually, I am practicing English. Actually, I am learning English. Actually, I am listening to the class. Vaya, me desactivo el micrófono. Los que tienen ahí muchas mascotas, por favor. Bueno, debería hacerlo yo. Thank you. Ok, cambio de subject. Voy con he. He, hablando de él. ¿Is teacher Caleb listening to music right now? Vaya Gloria, gracias. No, he's not. Es así. Right. Solo una estudiante. Oh my goodness. A ver, pero repito. Es así. Sí, así es. Sí. ¿Is teacher Caleb listening to music in this moment? No, no, he's not. He's not. No, he's not. No. Actually, he's teaching English class. Correct. Ahí faltaba la corrección, chicos, porque era negativa, ¿verdad? No, he's not. ¿Él no está escuchando música? No, he's not. A ver, la otra forma. ¿Puedo decir no, he's not? A ver, todos. No, he's not. No, he's not. ¿Y la otra forma cuál es? No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. Y luego la clarificación. Actually, he is teaching a class. Teaching a class. Muy bien, ¿cómo lo dominas ya, Miguel? Congratulations. Seguimos con una más, con he, una más con he. Vamos a ver. ¿Todos tienen brothers? ¿Todos tienen hermano? No. Yes. Yes. No. La mayoría, creo. Va, no. Si no inventamos, ¿ok? Vaya, vamos a llegar a ella, pero primero él. What is your brother? O tu mejor amigo mejor, best friend, best friend. What is your best friend doing? Eso es lo que yo no tengo. Oh my God, ¿no tiene mejor amigo, Miss? No. Aquí estamos todos, aquí estamos todos. No, porque no trae la semita. Mañana, que es último día, nos comemos la semita. ¿Les parece, chicos? ¿Ya se dieron cuenta que mañana terminamos? Ya. Así dice siempre. Ya se dieron cuenta, mañana terminamos el módulo. Prácticamente están ustedes finalizando el módulo 1. Les felicito. Les van a faltar 17 Richard. Módulos. Richard. Great. Ay, Dios mío. El siguiente módulo se nos va a ayudar. Y no, Miss, no podría. Tendría que tener, van a tener un cambio de maestro. Bueno, ni modo, nosotros le vamos a escribir. Pues vaya, sí. Miss, claro, siempre puede. Y usted salir. Nos ayuda. Claro, a la orden, siempre. Vaya, sigamos con los drills. Sigamos con los drills. No podrá deshacerse de nosotros tan fácilmente. Ah, vaya, Miguel, me parece. Gracias, muy amable. Vaya, entonces vamos con she. Vamos con she. De ella. A ver, todos de la mami, de la mami. Is your mother... Is your mother working right now? No, no. She's not. No, she's not. Correcto. No, no she's not. También puedo. No, she isn't. No, she isn't. Y ahí clarifico, ¿verdad? Actually, she's working. Oh, no, I'm sorry. Actually, she's sleeping. Actually, she's cooking. Actually, she's watching TV, right? Vamos con it. Para un animal, para una cosa. ¿Todos tienen pets? Do you have pets? ¿Mascotas? No. ¿Pets? Yes. No. ¿No? Yes. ¿En the mosquitoes? ¿En the mosquitoes? Yes. The only pets in my house, it's me. Oh, it's your funny. Vaya, supongamos que los que no tienen, pues tienen, ¿verdad? Entonces van a inventar ahí. Como es de la mascota, van a usar it. ¿Listos? What is... Vamos a ver. Is your pet eating? Comiendo. Is your pet eating right now?
Yes. Yes, it is. Correcto. Yes, it is. Yes, it is. No, it is, ¿verdad? Sino it is. It is. Yes, it is. Yes, it is. It is. Negativo sería no, it is not. No, it is not. No, it is not. Yes, it is. A ver, how do you say in English llover? Se dice rain. Rain. Lloviendo se dice raining. Les pregunto, is it raining today? No. No, it is not. Correct. No, it is not. No, it is not. Excellent. Vamos con we. Vamos con we. Si yo digo we, estoy incluido yo y está incluida usted, ¿verdad? Está incluido usted en la semita party. Right? Entonces, are we dancing right now? Guys, are we dancing right now? No, we are not. O la otra forma, no, we aren't. No, we aren't. ¿Y la clarificación? Necesito el sujeto, necesito el verbo to be, necesito la fórmula ahí. Actually, we are listening. We, decíamos que usábamos we. Actually, we are. We are. Nosotros estamos, nosotros somos. We are listening to the class. We are learning English. Guys, are we learning English? Yes. Are we learning English? We are. Yes, we are. Yes, we are. Ooh, guys, are we speaking in English right now? We have feedback. Feedback? Okay. Are we speaking in English right now? Yes, we are. Excelente. Ahora para ellos, they. ¿Puedo sustituir they por dos chicas, dos nombres de chicas o dos nombres de chicos? Por ejemplo, are Miguel Ángel and Edith Lorena eating pupusas right now? No, they are not. ¿Puedo decir? No, they are not. A ver todos. No, they are not. No, they are not. O la otra forma. No, they aren't. No, they aren't. Corrección. Actually. Actually. Digan, actually. Actually. Perdón. Actually. English. Otra vez, actually. Actually, they are. El sujeto es they. Yes, actually, they are listening to the class. They are participating in the class. They are speaking in English. Excelente. Learning. Ahora vamos con las palabras de WH word con present continuous. WH word significa palabra con WH. Nosotros hicimos la introducción el día de ayer con la palabra what. W-H-A-T. What es qué o cuál. ¿Cuál? Entonces, con el present continuous, ¿qué estás haciendo? Right? What are you doing? La palabra doing siempre va a ir al final y solo en la pregunta. En la respuesta no voy a usar doing. En la respuesta voy a usar la acción que la persona está haciendo en ese momento. ¿Ok? Ok. For example, what am I doing? What am I doing? I am. No. You are. You are. You are teaching.
Correct. Todos, you are teaching. You are working. You are teaching. Okay, les cambio la pregunta. What are you doing? What are you doing right now? We are learning English. Puede ser en plural, correcto. We are learning English. I am learning English. Muy bien. Siguiente. ¿Conocen a, do you know Miguel Ángel Meléndez? ¿Conocen a este compañero? Miguel Ángel es bien servicial, es una calidad de persona. ¿Ya lo conocen? Es un compañerito suyo. Yes. Yo les pregunto, what is Miguel Ángel doing right now? He is learning English. Y aquí en estas preguntas de WH Word, ya no respondo con sí o no. Aquí ya doy información. Y hay más preguntas, ¿verdad? Como dónde, que se dice where, como cuándo, que se dice when, como por qué, que se dice why, right? Entonces, ahorita solo estamos usando what, porque estamos despacito, somos básico uno, right? Así que, sigamos. Pet, me dijeron que unos tienen pet. Vean alrededor ahí, ¿qué está haciendo? Sería, what is your pet doing? A ver, chicos, what is your pet doing right now? It is playing. How do you say rabo or cola? Tail. Tail. Mm-hmm. Moving the tail. Okay. He's moving the tail. Perdón? Durmiendo. Playing. It is sleeping. Acuérdense que para un animal o una cosa usamos it. Aunque les voy a clarificar, en los Estados Unidos... la cultura americana, ellos ven los animales como miembros de la familia. Entonces, cuando es, pues, usan el he, usan el she para sus mascotas, ¿verdad? Y si se les muere, pues, es el fin del mundo allá. Entonces, es así, ¿verdad? Pero gramaticalmente debería ser it, ¿ok? ¿Ok? Ok. Very good. What is your brother? Dígame. Entonces no estaría mal decir he is playing. No, porque si dices he es que lo estás considerando como una persona. Quiere decir que le tenés un gran afecto. Así, ¿verdad? Porque en el tiempo moderno, como les decía, ya se les usa los sujetos porque hasta leyes hay ya, ¿verdad? Para ellos. Entonces ya se les considera como persona. Hasta nombre le ponen de humano. Correcto, hasta el apellido ya, ¿verdad? Sí, nombre con el apellido, ¿no? Sí, está bien, Miss. Está bien. Y si te corrige alguien, puedes decirle, well, it's my family member, right? It's my family member. Es un miembro de la familia casi, prácticamente, right? Por eso de que lo tratas como una persona, right? So that's good. Entonces, ¿qué más? A ver. Best friend, mejor amigo, mejor amiga. Ya lo usamos. Usemos otro. Quiero ver, usemos classmate, compañero de clase. Classmate. What is your classmate doing? We are learning English. They are learning English. Vayamos a hacer una dinámica. Preparándonos entonces. La primera pregunta va a ser siempre, what are you doing? What are you doing? Okay. Allison, Stephanie. Vamos a usar la palabra mágica, excuse me. Repeat, excuse me. Excuse me. Y vamos a decir el nombre de la compañera o compañero. Por ejemplo, excuse me, Jacqueline. Excuse me, Juana. Me dejan en visto. Excuse me, Josué. Excuse me, Josué. What are you doing? I am teaching an English class. And you? What are you doing, Josué? I am
study English. Studying English. Excuse me, Carla. Bernal. Carla, what are you doing? I am learning English. I am learning English. Yes, I am learning English. Esa va a ser siempre la primera pregunta y siempre vamos a romper el hielo con la palabra excuse me, que es disculpe. Luego dices el nombre de la compañera, por ejemplo, excuse me, Julissa. Y así la compañera rápido para las orejitas, ¿verdad? Entonces luego decimos, what are you doing? La pregunta. ¿Ok? Vamos a hacer otra práctica con eso. Quiero ver, excuse me, Edith. Hello, Edith. Hello. Hola, hola. Edith, what are you doing? I am learning in the class English. I am learning English in the class. Okay, Miguel, Angel, excuse me. Hello. What are you doing? I am putting attention to you. I am putting attention. Thank you so much. Entonces, así lo vamos a hacer. La pregunta dos. Ustedes me la van a formular. Yo les doy un ejemplo. Tiene que ser en tercera persona. Si es en tercera persona, ya no va a ser what are, sino que what is, porque voy a hablar de una persona, singular. Entonces, voy a decir, what is your father doing? What is your brother doing? What is Nayib Bukele doing? ¿Ya? Por ejemplo, ¿conocen a Juanita Margarita, una compañera de ustedes? Yo les pregunto, what is Juanita doing? She's learning English. She's listening to the class. Tercera persona. What? A ver, ¿quién más? Quiero ver. Acá, acá, acá. Carlos Ernesto, are you there? Excuse me, Carlos. Excuse me, Christian. What are you doing? Hey, Christian, what are you doing right now? I am listening to the class. I am listening to the class. Perfecto. Ok, y si yo te pregunto en tercera persona, best friend, que es amigo, mejor amigo, Christian, what is your best friend doing? My best friend is Gustavo. Nope. La pregunta es, what is your best friend doing? Not the name. He is Gustavo. No, sir. No es what's your best friend's name. No estamos hablando de name, estamos hablando de doing. Por ejemplo, my best friend. Correcto, my best friend is watching TV. My best friend is working. My best friend is playing soccer, right? For example, veamos a... ¿Quién más acá? Veamos a... ¿Quién más? Vamos con Diana. Excuse me, Diana. Yes. What is Carlos David López doing? He's learning English. Yes. And what are you doing? I am drinking coffee. All right. And what is your mother doing? I think she's watching TV. She's watching TV, yes. You have a brother? Yes. What is he doing? I think he is sleeping. Wonderful job. Esa es la segunda pregunta. En la última, guys, en la última, esto es dinámica, right? En la última van a hacer un yes, no question. Acuérdense, ahí es el verbo to be, plus subject, yeah?
plus verb in ing. Okay. Ahí van a hacer un yes, no question. Vamos a ver. Excuse me, Emily. Yes. Are you listening to music right now? No, I am not. Actually, I am learning English. Actually, I am learning I am learning English. Actually, I am learning English. Excuse me, Alison Juarez. Excuse me, Alison Guerrero. Hi. Are you working right now? ¿Quién le ayuda? No, I am not. Actually, I am learning English. Woo-hoo, Alison, you got it. Excuse me, Ana Georgina. En mi caso podría decir, yes, I am working right now. Sí, en tu caso se aplica porque tú estás trabajando. Es correcto. Tú estás... Sería dos acciones tuyas, ¿verdad? I am working and studying English. Ajá, el mío sería, yes, I am working right now and studying student. Studying English. Studying English. Yes, I am working and studying English. Repeat. Sería working and studying. I am working and studying right now. Correct. Yo estoy, ¿verdad? I am working. Yo estoy trabajando. I am working and studying English. Bueno, entonces la dinámica es así. Les voy a dar 10 minutos. Se van a preparar. La primera pregunta no me la cambian. La primera pregunta es así. What are you doing? La segunda pregunta tiene que ser en tercera persona. Sigan la fórmula. Y la última pregunta, ustedes también la crean. La 2 y la 3, ustedes la crean. La última pregunta es yes, no question. Ustedes eligen ahí cómo la van a hacer. ¿Ok? Solo que en la 3 ahí me faltó el question mark. No se les olvide poner el question mark. Necesito que en estos próximos 10 minutos usted prepare las 3 preguntas. No solo escritas, me refiero a estarlas repitiendo, repitiendo, repitiendo para que suene natural. Cuando regresemos, vamos a ir directo a la conversación, rompiendo el hielo de un solo. 3 preguntas a 3 distintos compañeros. Examples. Excuse me, Julissa. Julissa va a decir yes. Yes. Va, comencemos otra vez. ¿Lista, Julissa? Lista, sí. Actuado, actuado, ¿verdad? Like an actress, Hollywood actress. Excuse me, Julissa. Yes. What are you doing? I am working right now. Perfecto, perfecto. Vaya, ahora me voy con otra compañera. Ya hice a una compañera, Julissa. Voy con alguien más. Excuse me, Carlos Ernesto. Okay, excuse me, Jaime Martinez. Jaime, excuse me. Excuse me, Jocelyn. Yes. You have a father? Or yeah. Yes. Yes, okay. So what is your father doing? My
far my father is sleeping right now? My father is sleeping right now. Falta el verbo to be. Mi padre está. Doing. Ese no es el verbo to be. ¿Quién le ayuda? My father is sleeping. Excelente, Víctor. My father is sleeping. Sleeping right now. Si no solo dijera, mi padre durmiendo. Uh-huh. Okay. All right? Okay. Así vamos a hacer los drills. Les doy 10 minutos. Prepárense para las preguntas y cuando volvamos, práctica masiva. Okay? Repitiendo sus preguntas. Prepárenlas bien. Regresamos en 10 minutos. Solo hacer conversation. Let's go. Teacher, la tercera, ¿cómo era? La tercera, tenés que seguir la fórmula. Es un yes, no question. Comenzás con el verbo to be. Das el sujeto y das el verbo con ng. Fácil. Siempre doing. Correcto. Doing. Okay. No el doing, ¿no? Ahí no. Ahí vas a poner, por ejemplo, are you working? Are you dancing? Are you driving a car? Okay, thank you. Prepárenlas, 10 minutos, we'll be back. Jumping. Are you jumping? Jump. Jump. Leo, de hacer saltar un tiempo. Intentando, jumping. Are you jumping? No, it's not. Actually, no, I'm not. Yeah, but it's not porque no, I'm not. Actually,
All right. ¿Quién está listo para iniciar? A ver. Who is ready? ¿Quién está listo para iniciar? Raise your hand. A ver, y Edith, vas a hacer preguntas a diferentes compañeros, right? Comenzás con excuse me y dices el nombre del compañero. All right? Todos tienen que estar listos ya, guys, para participar. Ojo a que mencionen sus nombres. Let's go, Edith, let's go. Excuse me, Josué, Luna. Excuse me, Josué, Luna. Okay, next. Yeah, oh, next participant. Excuse me, Carlos David López. Uy, tenés creo que problemas de conexión, Carlitos. Sí, 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 tenés problemas de conexión, no se te escucha bien. Ok. Next. Next. Ok, excuse me, Carla. Hi. Lo siento. Me salí, disculpen. What are you doing? I am learning English. Excelente. Sigan, 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 Miss Edith. ¿Cuál le tengo que decirle, teacher? Si él me dijo que solo una le iba a hacer. A ella sí. Ahora va a cambiar de participante y va a hacer la dos. Ok, entonces. ¿Y entonces qué le voy a decir en la 2, teacher? Oh, my goodness. Se las puse en el chat. Vaya, Emily, ¿estás lista tú? Ay, perdón. Yes, teacher. Vaya, démosle, démosle con la pregunta 2 a otra participante. Ok. Excuse me, Gloria Ramírez. Yes. What are you doing? Sería la pregunta 2, Emily, la pregunta 2. Ah, la 2. La tercera persona. Uh-huh. Ok, sería... What is your mother doing? Doing. What is your mother doing? What is your mother doing? Doing. What doing. Is your mother doing? Perdón, perdón. What is your mother doing? I think she's sleeping. Excelente. Vaya, la pregunta 3, Emily, a otra compañera. Okay. Excuse me, Miguel Meléndez. Hi. Are you drinking coffee? No. I'm not drinking coffee right now. Excelente. Congratulations, Emily. Good interaction. Qué fluidez, Miss. La felicito. Okay. Veo muchas manitas levantadas. Entonces... Bueno, vamos a elegir quién sigue con los drills. Miguelito, quiero escuchar esa fluidez. Miguelito, of course. Go ahead. Question 1, Miguelito. Activate your microphone. Let me see. Cualquiera. Todos quieren participar. Todos están listos. That's right. That's correct. Let me see. Jose, are you there? Suave Luna. No. No. Next. Maybe not. Okay. Jocelyn. Hi, Jocelyn. Hi. What are you doing? Right now. I practice English right now. Practice or practicing? Practicing. Porque está practicar o está practicando. Practicing. Excellent, right, excellent. Tomemos nota de las correcciones. Miguel, continue. Next question, next participant. Okay, next. Yep, next victim. Okay. Okay, Jacqueline. Excuse me. Excuse me, Jacqueline. Jacqueline Garcia, excuse me.
Sorry, sorry, paso, teacher. Ahorita me duele la muela. Ah, vaya, miss. Está bien, está disculpada. Okay, next, Mr. Miguel. Okay. Excuse me, Carlos David. Hi, Miguel. What is Edith doing? Okay, she is learning English in the class. Excellent, Carlos. Last question, Miguel. Okay. Excuse me, Carla. Yes. Hi, Miguel. Excuse me, Carla. Teacher, perdón que interrumpa. ¿Qué pasó, Yuli? Me puedo quedar de oyente, es que se ha llenado el local, entonces hay un montón de mesas y tengo que empezar a atender porque soy mesera. Está bien, Miss, vaya a ganarse esos dolaritos. Muchas gracias, aquí me quedo en hoy. Thank you. Continue, guys. Repeat, please. Carla, la última pregunta es... Yes, no question. Okay. Hacésela con are you. Hacésela con are you mejor. Are you. Okay. Are you hearing right now? I don't know the question. Are you eating? Repeat the question. Repeat the question. Are you eating? Are you right eating now? Right now? Eating. No, I am. No, I am not. Uh-huh. Actually. Learning English. Faltó el sujeto. I am learning English. Okay. Actually, I am learning English. Sí, y para Jocelyn y para los demás, clarificando que actually no significa actualmente, guys. Actually es una palabra de clarificación. Yeah. Cuando damos algo negativo, no, I am not, decimos actually para aclarar algo. Es como decir en realidad, ¿verdad? Entonces, así es. Estamos ahí con las tres preguntas, ¿verdad, Miguel? Thank you. Right? Thank you. Okay, right. Vamos a ver quién más tiene. Andrea, ¿qué tal si probamos con Andrea? Are you ready, Andrea? Esmeralda. Hi, teacher. Okay, vamos con tus drills. Go ahead. Okay. Edith Lorena. Yes. What are you doing right now? I am learning English. Excellent. Next question, next participant. Okay. Ana Georgina? No. No? Yes. Oh, okay. Ahí está. Yes, okay. Yes. Are you wearing black shoes today? Sorry? Are you wearing black shoes today? Are you wearing black shoes? No, I'm not. Negros. Okay, excellent. Okay. Muy bien. Ya estuvieron las tres. Qué rápido. No, falta una. Ah, falta una. Go ahead. Gloria Abigail. Excuse me, Gloria. What is your mother doing? Mm-hmm. I think my mother is sleeping. Okay, thank you. Great job. Antes que se me vaya, chicos, voy a la asistencia porque creo que ni
ni la he pasado. Let me check. Ahí está. Muy buen trabajo en los drills. Muy buen trabajo. Listos que creo que podemos hacer uno más después del attendance. Let me check. Let's see. Okay. There we are. Wednesday, 22nd. Okay, Alcira Patricia Rivera Mejía. Alison Michelle Guerrero Hernández. Present. Teacher, no he podido participar porque estoy con dolor de cabeza, entonces solo me he quedado de oyente. Ay, vaya, Miss. No, no, no. Al contrario. Gracias por estar conectada a pesar de que no se siente bien, ¿verdad? Sí, gracias. Espero que mañana podamos interactuar. Así será. Ok, Alison Stephanie Juárez Tovar. Present. Ana Georgina Aguilar de Flores. I'm here. Andrea Esmeralda Flores Hernandez. Present, teacher. Brandon Scott Manzano Roy Reyes. Carlos David Lopez Amaya. Present, teacher. Carlos Ernesto Flores Bonilla. Carlos José Guerra Castro. Teacher. Yes. Carlos Ernesto le puso presente en el chat. Thank you so much. Es lo máximo, miss. Thank you. Carlos José Guerra Castro is in the house? No, ¿verdad? No. César Augusto Pérez Guzmán. Cristian Giovanni Peñate Campos. Present. Dania Guadalupe Bolaños López. Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Diego Alejandro Álvarez López. Edith Lorena Herrera Vázquez. Present. Emily Yvette Alejo Méndez. Present, teacher. Esmeralda Abigail Martínez Martínez. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. Here I am. Excellent. Hilary Raquel Mancía Leiva. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Stephanie García de Escobar. Present, teacher. Thank you. Jaime Antonio Martínez Chávez. Present, teacher. Jessica Cristina García Castillo. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Present, teacher. Josué Abel Luna Villalta. Juana Margarita Sea Martínez. Present, teacher. Yulisa Margarita Contreras Alvarado. Present. Carla Vanessa Bernal de García. Present, teacher. Thanks. Katia Stephanie Martínez Cárdenas. Miguel Ángel Meléndez Aquino. Present, coach. Fabio Leslie. Hey, yo creo que nos sale uno más antes de finalizar. Let me see. A ver, hands raised. ¿Quién quiere dirigir el último drill? Three questions. Who has the privilege? Oh, Gloria. Let's go, Gloria. Ah, hacerle una pregunta a Carlitos porque él también levantó la mano, ¿ok? Okay. Let's go. Excuse me, Carlos. Hi, Gloria. What are you doing? I am learning English right now. Perfect. Next. Excuse me, Andrea. Hi. What is Emily doing? Emily. Doing? Doing. What is Emily doing?
Emily, she's listening in the class. Excellent. Next question. Excuse me, Edith. Hi. Edith. Hi. Are you paying attention? No, I'm not. ¿Cómo se atreve, Miss? Es un ejemplo, ¿verdad? Está bromeando, ¿verdad? Yes, teacher. Uy, qué mala. Pero era un ejemplo porque ahí está conectadita, ahí está lista. Entonces era un ejemplo. Ok, ya. Yeah. Excelente. Guys, quiero pues darles gracias por pues estar ahí conectados, su participación bien activa y todo, su puntualidad y su responsabilidad. A animarlos, mañana es nuestro último día del módulo. Me siento muy privilegiado de haber arrancado, pues que ustedes arranquen su proceso de aprendizaje en el módulo 1 con su servidor. Les animo, les faltan 17 pasos más. Este es uno de 18 pasos, les faltarían solo 17 módulos. Así que a meterle, ¿verdad, chicos? ¿Ah? Deprimió. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos pues mucho tiempo para seguirnos divirtiendo. Podemos encontrarnos en un módulo más avanzado, más adelante. Así que con eso pues les invito mañana a finalizar con broche de oro, ¿verdad? La participación, conectados todos la hora completa y me ayudan con la plataforma. And with Samira. With Samira Coffee, virtually tomorrow. Mañana organizamos todo. Yo pensé que iba a decir, bueno, entonces nos vemos mañana para la semita, pero nada. Ay, Miss, tenga fe, Miss. Tenga fe que esa semita llegará. Se va a sentir feo sin usted del otro módulo. Ay, sí. ¿Cómo? Porque con usted fue con el que arrancamos y nos acostumbramos. Gracias, ¿no? Es bien dinámico. Nos ha tenido paciencia, sobre todo, gracias. Gracias. Ay, un placer, gracias. Un placer. Coach, de veras, gracias. ¿Qué pasó, Mikey? Pues usted es un great, you are a great coach. Oh, thank you, sir. I appreciate it. You are gracias. Gracias. Me hacen sentir súper mejor. Dígame. Es sobre lo de los módulos, ¿verdad? Sí. No sé. Si siempre INSAFOR o bueno, inglés corporativo estaría siempre brindando todos los módulos. Hasta... Sí, sí, usted no tiene que verme por otro lado, Miss. Aquí está usted, aquí se queda. Está usted con el centro proveedor de INSAFOR ubicado en el rank número 1 de todos los centros formadores a nivel nacional. Les sugiero no irse para otro lado y terminar acá sus módulos. Todos nuestros equipos de teachers somos súper dinámicos. Aquí están los mejores con el inglés nativo, ¿verdad? Pues ustedes saben que no todos manejamos ese nivel. Entonces acá están ustedes en el lugar correcto, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, okay, recuerden excelente que puede haber alguna... Teacher. No, pues sí, yo aquí quiero un aumento. No, pero, guys, lo que les quiero decir también es que... You sound like a preacher. Sin querer queriendo vi un anuncio. Propaganda. Chicos, acuérdense que en... La comunicación es todo, ¿verdad? Ustedes tienen contacto con inglés corporativo. Puede que en el proceso hayan algunas pequeñas pausas. No se desanimen si hay una pequeña pausa. Lo que tiene que hacer usted es estar siempre atento a que sus documentos estén al día, ¿verdad? Para asegurar su cupo. Y lo que están haciendo es genial, cuidando su beca con la asistencia y trabajando en la plataforma. Sigan así, que la oportunidad va a estar aquí asegurada para ustedes. Los veo mañana. See you tomorrow, 9 p.m. Bye bye. Sweet dreams. Night night, everyone. See you tomorrow. He is very friendly. Mira. Thank you. Love you guys. Bye bye. Tomorrow. Bye.